Benji. Yo vi a mi mami hablando. ¿Qué dijo mami? Ella decía que para no bajar ese juego que se llama Pew Pew Game, porque está malo y nosotros somos cristianos. Ok, hermana Melita. Seguimos cantando. ¿Será que el juego de Pew Pew Game está malo? Niño. ¿Ah? Niño. ¿Ah? ¿Ya bajaste el nuevo juego? ¿Qué nuevo juego? El de Pew Pew Game. Sí. No. ¿Por qué? Mi mami dice que está malo. Tu mamá no dijo que era malo. Y dijo que no lo bajara. No, que no lo jugara. ¿Por qué no lo has bajado? ¿Por qué? Porque mi mamá dice no para bajarlo. ¿Y por qué? Ahí puede jugar en línea. Puede ganar mucho dinero virtual. Puedes tener muchos amigos y ser popular. ¿Y por qué no lo ha bajado? Tu mamá no sabe lo divertido. Ah, ok. Yo quiero amigos. Entonces bájalo. El nuevo Pew Pew Game. ¿No va a ser rico? Sí, virtualmente. Tu mamá no sabe. Y digo, no lo vayan a bajar, no jugar. Encontré la juego de Pew Pew Game. Pero mi mami dice es malo. Pero el plata dice es bueno. Mi mami dice no para jugarlo, pero ella no dijo bajarlo. Me voy a bajar la Pew Pew Game. Ahora voy a jugar Pew Pew Game. ¿Qué estás haciendo? Hey. ¿Qué estabas haciendo, Jonathan? Nada. ¿Estabas jugando Pew Pew Game? No. Yo te dije. ¿Qué dije yo? No jugar Pew Pew Game. ¿Te dijeron tus hermanos lo que yo había dicho? Sí. Entonces, ¿por qué tú no obedeciste? Porque la planta dijo, sí, bueno. Pero yo te había dicho una advertencia, que no jugaras ese juego porque a los cristianos no es bueno jugar juegos de matar. Por no obedecer la voz de tu mamá, te voy a quitar, dame el teléfono. Por un mes va a estar castigado por desobedecer a su mamá y no más teléfono. Y esto es que pasa cuando te desobedecen tus padres. Esto fue un consejo para escuchar a tus padres, a la Biblia y no a plantas, o vas a ser castigado. Esto fue tu canal Cristo Mire 1. ¡Suscríbete!